Mire, yo quiero tocar un tema que es vital en el día de hoy. Es el caso de la posible privatización de las EDES en la República Dominicana. En el día de hoy hay que hablar acerca de este caso, dada la situación de que hemos tenido muy malas experiencias. Hablar de querer volver a pasar al sector privado las EDES en la República Dominicana es darle la razón al expresidente de la República, Leonel Fernández Reina. Decirle a Leonel Fernández Reina que cuando Hipólito Mejía ganó la presidencia de la República y compró la Unión Fenosa, que fue la empresa española a la cual Leonel Fernández le vendió las EDES en la República Dominicana, fue un error que cometió el expresidente de la República en ese momento, Hipólito Mejía. ¿Por qué estamos en desacuerdo que las EDES pasen a mano del sector privado? Cuando una empresa del Estado, una institución del Estado pasa a mano del sector privado es por la ineficiencia de los funcionarios que han pasado de los gobiernos por esa institución. No puede ser que el presidente de la República Dominicana, don Luis Abinader Corona, no haya encontrado un empleado eficiente que sea capaz de manejar la empresa de norte, de sur y de este en la República Dominicana. Que los cobros son ineficientes, señores. Estamos en mejores momentos que cuando el PLD en la República Dominicana. ¿Por qué razón? Porque ahora los cobros se deben haber eficientizado. Ahora mucha gente tiene contadores telemedidos que le cortan la luz directamente. No tienen que ir a la casa a cortarle una brigada. Que está todos los barrios, en su gran mayoría, se ha buscado la forma de que se incorporen al pago del servicio energético. Entonces, ¿cómo puede ser que en un momento en que se recoge más dinero a través de las EDES en el cobro de energía eléctrica, es que tenemos uno de los déficits más grandes, según dicen ellos? Dice Antonio Almonte, dice Celso Marrancini. Entonces, ¿por qué me opongo a la privatización de las EDES en el país? Reiteramos, si el sector privado puede eficientizar el cobro y el buen funcionamiento de las EDES en la República Dominicana, el sector público también lo puede hacer, señor presidente. Y creo que el sector público lo puede hacer, porque si lo que hay que hacer es un recorte en los empleados o las botellas que hayan dentro de las EDES, hágalo usted. Cásese con la gloria. ¿O qué es? Tienen miedo a que una gran cantidad de personas que sean canceladas en las EDES de la República Dominicana no vuelvan a votar o se vayan del partido. Búsquenle puesto en otro lado. Porque si los partidos políticos se equivocaron a la hora de nombrar a gente en las EDES de la República Dominicana, botellas en las EDES de la República Dominicana, y las cantidades de recursos que se van como un río hondo cuando se alquilan vehículos, se le asignan vehículos a personas, como decía Andrés Cueto, que ni siquiera trabajan dentro de las EDES. Óigame, señor presidente, eso es lo que hay que hacer, cortarlo. Seamos honestos en la transparencia de las EDES en la República Dominicana y evitemos la privatización. Si se privatizan las EDES en el país, vamos a ver sectores subsidiados de la República Dominicana salir a quemar neumáticos porque lamentablemente no podrán pagar el servicio. Si se privatizan las EDES en la República Dominicana, me imagino yo o me supongo yo que inmediatamente el pacto eléctrico debe de tener paso. El pacto eléctrico debería iniciar. Ese pacto eléctrico que hace unos años, un año y medio, meses atrás, el presidente de la República, Luis Abinader, tuvo que sacar. ¿Por qué razón tuvo que sacarlo? Porque el pacto eléctrico de la República Dominicana, que hicieron entre todos los partidos políticos, el oficial y los opositores, es un pacto eléctrico que en tres ocasiones consecutivas iba a dar al traste a que la empresa distribuidora de electricidad hicieran aumentos en el kilowatt hora. Dos aumentos solamente se hicieron en el kilowatt hora hasta establecer el precio que se debía pagar en la República Dominicana y eliminar los subsidios, y ya la población estaba dispuesta a salir a las calles a incendiar neumáticos. Ya la población estaba al grito porque no aguantaba. Entonces, señor presidente, si las EDES son pasadas al sector privado, hay que irle orientando al pueblo dominicano a lo que se tiene que atener.
hay que ir orientando al pueblo dominicano a lo que le va a pasar. No quedará usted, señor presidente de la República, hoy que usted celebra 57 años de vida en la República Dominicana, presidente joven. No quedará usted ver lo que sucedió en el año 1984, cuando se armó la poblada en un gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, en el territorio nacional. Hay que tener cuidado, hay que ser celoso con esto, y mucho más ahora, señor presidente, que usted habla de querer introducir una reforma fiscal. Una reforma fiscal que también va a traer problemas, y que hay que decir que antes de que entre la reforma fiscal, ya comenzamos a ver aumentos en artículos de la canasta básica. Ya comenzamos a ver aumentos en artículos que podemos citar en el día de hoy. Estamos hablando del precio del pollo. Estamos hablando que la ADA en el día de ayer dio una información que se ha escaseado el pollo porque hay una situación de que el calor y la humedad está produciendo muertes en los pollos. No se preparó como cada año, porque el calor es el mismo que sucedió el año pasado. En la misma época va a suceder lo mismo. Entonces la ADA tiene que prepararse para eso. No solamente la ADA, todas las asociaciones de la República Dominicana que tienen que ver con la producción de pollo. Y si necesitan una colaboración, una ayuda del gobierno, debe planificarse eso. Ah, perdón. Sí, sabemos que ahí está Limber Cruz en agricultura. Y Limber Cruz, lamentablemente, el presidente lo tiene ahí, pero al parecer no ha dado pie con bola en el área de agricultura. Entonces, señor presidente, el pollo comienza a aumentar de 65 hasta 90 pesos y no se descarta que vuelva a costar una libra de pollo en la República Dominicana 100 pesos la libra. Entonces, si hablamos de que ya comenzaron a producirse aumentos en artículos como el cacao, el sobre de cacao, chocolate, que pasó de 5 pesos a otro monto que ya sabemos en el país. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es lo siguiente. Si comenzaron a aumentar los productos de la canasta básica en los establecimientos comerciales del país, y ni Proconsumidor, ni Industria y Comercio, ni Agricultura se mete con eso, ¿qué va a pasar con este país? Cuando llega el momento del presidente querer introducir una reforma fiscal, la República Dominicana va a estar preparada, pero es preparada para no recibir la reforma. Es preparada para salir a quemar neumáticos. Es preparada para salir a protestar a diferentes instituciones. Porque parece ser que si esto se da, volveremos a lo que se llama la Casa del Terror, que así se le llamaba en la gestión de Hipólito Mejía Domínguez, a los supermercados en la República Dominicana. Y usted, señor presidente de la República, debe tratar de evitar eso por todas partes. Le estoy diciendo, hablar de una reforma fiscal en un momento en que los artículos ya comienzan a dispararse antes de introducirla, ni siquiera el borrón tiene el presidente en la mano. Hablar de que se va a privatizar o se debería privatizar, y ya hay sectores empresariales, hay sectores que tienen que ver, como por ejemplo Antonio Almonte, Energía y Minas, ministro de Energía y Minas en la República Dominicana. Y hay personas de la talla de Celso Marrancini que hablan y opinan de que esto es favorable, podría ser favorable. Y el pobre de este país que va a pagar consecuencias o no consecuencias de energía eléctrica cara, ganando el mismo sueldo. ¿De qué sirve un aumento de un 10, un 14 o hasta vamos a redondearlo y llevar esto a un 20%? ¿De qué le sirve un aumento de un 20% a un ciudadano dominicano cuando de golpe le vuelven a quitar el aumentito que le pusieron con los aumentos en los precios de los artículos de la canasta básica y los servicios básicos de este país? No puede ser que se siga pagando luz cara en la República Dominicana y que ahora, aparte de eso, entonces se vaya a pagar mucho más porque quieren pasársela al sector privado. Señor presidente, de esta parte nosotros no estamos de acuerdo. Sabemos que usted es el presidente de la República, tiene un Congreso a su favor y hace y puede hacer lo que usted le dé la gana. Pero si se pensara como se piensa en El Salvador, con Nayib Bukele a la cabeza, que piensa en su pueblo, que le jala las orejas a los comerciantes, porque entiende que los comerciantes se están especulando con los precios. Eso lo hace un presidente que defiende su país,
Eso lo hace un presidente que no solo tiene compromiso con su partido, sino que tiene compromiso con su pueblo. Que es el caso que debería ser el de usted, porque esa es la imagen que usted nos ha vendido a nosotros los dominicanos. De que usted es un presidente consciente, de que usted es un presidente que piensa en el pueblo, de que usted es un presidente que quiere que las cosas se hagan bien en la República Dominicana. Y si usted quiere que las cosas se hagan bien en la República Dominicana, no debería usted esperar para llamar al ministro de Agricultura, para que el ministro de Agricultura le diga a usted: señor presidente, todo está bien en el área de los pollos, cuando todo está mal. Cuando el pollo ya se disparó de precio y el pobre lo está comprando caro. No lo sabe el presidente de la República. No lo sabe el ministro de Agricultura de este país, Limber Cruz. No lo sabe Eddie Alcántara de Proconsumidor. Que a esta altura de juego no le han rendido un informe al presidente de la República de lo que está pasando y lo que debe, las medidas que se deben implementar para evitar que el pollo siga aumentando de precio luego que logró estabilizarse el precio del pollo. Nadie va a accionar para evitar que los artículos de la canasta básica en los establecimientos comerciales se sigan disparando de precio. ¿Dónde está Eddie Alcántara? Proconsumidor, tanto que se hablaba en los programas de radio. Y en el día de hoy, que se está viendo usted en ese puesto y se ve claramente la realidad de lo que vive este pueblo, ¿qué usted va a hacer con esa vaina? Es la pregunta que nosotros hoy nos hacemos a través de este programa. ¿Va a seguir usted, señor presidente, con el ministro de Agricultura, con el director de Proconsumidor, con el director, señor presidente de la República, de esas instituciones que tienen que ver con los precios en el país y que lamentablemente no hacen nada para resolver verdaderamente el problema de la especulación en los precios? En el día de hoy, ojalá, un día tan importante para el presidente de la República, Luis Abinader Corona, que cumple 57 años de edad. Presidente, bastante joven. Ojalá que Luis Abinader, en este día de hoy, tome conciencia de lo que está pasando en la clase media y baja de la República Dominicana. Mire, en el día de ayer nosotros tocamos otro tema. Y ese tema que tocamos a través de este programa es el caso de los destacamentos policiales y la reforma fiscal. La reforma policial, perdón. La reforma policial en la República Dominicana se debe implementar. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay que darle seguimiento a la reforma policial en el país. Hay que aplaudirla. Pero el problema no está donde lo está buscando el que vino a reemplazar a Pepe Vila, el comisionado de la reforma en la República Dominicana. Aquí tuvimos, señores, miren, como encargado o comisionado para la reforma de este país a un señor llamado Pepe Vila, que se burló de la República Dominicana. A un Pepe Vila que el presidente de la República y su gobierno le permitieron burlarse de este país. ¿Cómo se le paga tanto dinero como se le pagaba a este señor Pepe Vila para que en la República Dominicana tuviera poder y organizara supuestamente la Policía Nacional con una verdadera reforma? Y este señor no hizo absolutamente nada. Se supone que cuando usted va a dirigir una empresa, cuando usted va a diseñar un plan, una estrategia a una empresa, cuando usted va a salir de ahí, usted sale con un informe hecho. Mire, entregué, señor presidente, me voy, ok. Mire, ahí tiene un informe de todo lo que hicimos para que usted se lo presente al país en el momento que usted quiera. Pepe Vila no presentó nada. Lo único que aquí en este país se ha podido presentar de Pepe Vila, hasta donde yo entiendo y he visto por parte del gobierno, son los gastos en que se incurría en ese señor. Lo caro que nos salió el señor Pepe Vila, ¿para qué? Para que la policía continuara siendo la misma. ¿Para qué? Solamente para otorgarle vehículo, mantenimiento y una vida de una calidad que aquí nadie se la daba en este país, la que se daba a Pepe Vila y la República Dominicana. Y ahí están todos los videos, salgan a buscarlo para que vean. Entonces, ¿cómo se puede ser partícipe de eso?
La verdadera reforma policial en la República Dominicana debe ser introducirse en los destacamentos policiales. A ver, coño, ¿qué es lo que está pasando ahí? La reforma policial en la República Dominicana no debe comenzar en papeles. El problema no está en los papeles, el problema no está en la ley orgánica de la Policía Nacional. El problema no está en que debemos hacerle cambio a esa ley orgánica de la Policía Nacional. El problema está en el maldito macuteo que hay en los cuarteles de este país, los juzgados que tienen en los cuarteles de este país. El problema no está en el cadete que hay que mandar nuevo, en el cambio del currículo que tenemos para impartir docencia en las academias militares de la República Dominicana. Ustedes están equivocados. El problema no está ahí. El problema en la Policía Nacional, para cambiarle, está en los destacamentos, en los civiles que son corruptos, que están allí, corrompidos, y que salen a buscar dinero para entregarle dinero también a los coroneles y generales mayores que están en los destacamentos policiales. Los negocios que se hacen tras bastidores en los destacamentos policiales, que es lo que mantiene alejado a la Policía Nacional de esta población. Los apresamientos que se hacen en las calles de este país de personas que tienen su documento, pero lo llevamos al cuartel para quitarle cuarto. Porque eso no es un secreto para nadie, es una gran verdad lo que se está viviendo en la República Dominicana con eso. Y a eso es que la población se queja. Eso, por eso es que los policías y la población están así, vea, dividido, usted para acá y yo para allá. Porque hay un control de puntos de drogas y mandan a civiles, eso dice la población, a cobrar peaje. Porque antiva la policía. Hay algunos descarados militares que van y se meten. Y no son todos los policías, ¿eh? Hay muchos policías serios, hay muchos policías responsables y un reguero de policías corruptos, ladrones también, vividores. Las historias que nos hacen a nosotros en estos programas, de que hay militares, oigan esto, de que hay militares que los fines de semana mandan a buscar a los establecimientos comerciales, fulano que me mande dos wiki de tal marca. Dile a fulano, el hacendado, que me mande un chivo, pues yo voy a comer chivo este fin de semana y voy a beber romo con mis amigos para tal sitio. Oiga cómo es la vaina. Un jefe de un destacamento policial. Entonces ahí es que sí debe intervenir la verdadera reforma de la policía y debería haber una inspección de los destacamentos policiales para ver qué es lo que sucede. Que se le haga una verdadera auditoría a coroneles, a generales de este país, a altos mandos militares, para ver de dónde diablo han sacado su dinero. Porque aquí son secretos a voces lo del asunto de los peajes en los puntos de drogas. Aquí es un secreto a voces en este país los juzgados clandestinos que hay en los destacamentos policiales de la República Dominicana. Que una madre tiene que buscar 15 mil pesos, una madre apoyadora que tiene que ir a buscar 15 mil pesos, 25 mil pesos, 100 mil pesos prestados, un san por ahí, para soltar un hijo suyo en un destacamento policial. ¿Por qué? Porque hay que evitar que ese hijo mío llegue hacia la fiscalía, porque después que llega a la fiscalía, eso es lo que te dicen, no podemos hacer nada. Entonces hay que buscarse 50 mil pesos para dárselo, repartírselo entre el coronel, que fulano, que Pedro, que sutanejo. Señores, y un vivo ejemplo de todo esto que estamos hablando fue lo que ocurrió en la comunidad del Pomo de la Vega. En los Pomos de la Vega, 4 personas asesinadas en un punto de droga que opera, no sé si está ahí, qué fue lo que pasó, en un callejón sin salida. Y la versión que dio nuestra prestigiosa Policía Nacional era que eran los 4 muertos de la Vega porque estaban bebiendo romo y se fueron en una rilla y se cayeron a balazos. ¡Coño! Investiguen qué fue lo que sucedió en esa vaina. Díganle la verdad al pueblo. Sí, ahí había un punto de droga. Incluso la dirección que señalan en la policía es una dirección que está muy lejos de donde ocurrió el hecho. La dirección que señala la vocería de la Policía Nacional es una dirección que está muy lejos de donde ocurrió ese hecho. Y entonces, ¿a dónde vamos a parar con esta situación? Esa es la verdadera reforma de la Policía Nacional. No hay ninguna reforma. El cadete que viene
alineado directamente desde una academia militar, desde que llega un destacamento policial y se encuentra con tres tigres policías que están ahí negociando con puntos de droga, que están negociando con los motoristas que agarran, que están negociando con los haitianos, ¿qué es lo que va a hacer? Ya está viendo cuarto rápido. Corromperse. Entonces, la verdadera reforma de la Policía Nacional no la podemos buscar, señor presidente de la República, ni comisionado de la reforma de la Policía Nacional, en la ley orgánica de la institución. Tenemos que buscarla directamente en lo que está sucediendo en los destacamentos policiales del país. Mire, otro tema que quiero tocar, ya para cerrar la parte de los comentarios y dejarlo con unas noticias muy importantes que tenemos en el día de hoy, es el caso del INAVIE. Ya se hicieron los concursos del INAVIE para recibir las instituciones o los comedores que van a despachar la comida a los planteles escolares del país. Ojalá que este año 2024-2025 no sea lo mismo, la misma porquería, la mierda, comida de puerco que le estaban enviando a los planteles escolares. Ojalá que hayan descartado a todas las cocinas que no reúnen las condiciones ni le cumplieron al Estado Dominicano y que llenaron de quejas las escuelas del país. Ojalá que ya el INAVIE comience a limpiar esto para que, con tanto dinero que se invierte en una comida que se lleve, que se debe llevar, o almuerzo que se debe llevar a las escuelas públicas del país, se lleve algo digno para esos estudiantes. Algo bueno que valga la pena. No la porquería, la basura que le mandan a los estudiantes desde algunos comedores de la República Dominicana. No debe seguir el amiguismo, no debe seguir la complicidad de qué miembro del partido, que yo debo ayudar a fulano, que debo ayudar a su tanejo. No, usted. Señor encargado del INAVIE en la República Dominicana. Debemos ir cambiando esto, porque si no lo cambiamos, lamentablemente vamos a vivir de quejas en quejas con estos programas de radio y de televisión diciendo lo mismo constantemente. De que en la escuela fulano de tal lo que le llevan es comida de puerco. Que en la escuela fulano de tal lo que dieron fue repollo guisado. Que en la escuela fulano de tal lo que llevaron fue arroz con huevo. Que en la escuela fulano de tal lo que llevaron fue guineíto con queso blanco. Cuando aquí se sabe que hay un menú que se entrega a los comedores, supuestamente desde el INAVIE, y los comedores a los que mandan a las escuelas otra vaina. ¿Te ve? Entonces necesitamos que todo esto se corrija, que todo esto se ponga en orden y se resuelva el problema. Miren, vámonos inmediatamente a nuestra primera pausa comercial. Luego de esta pausa regresamos con todo el contenido, los videos, las imágenes que tenemos, noticias que vienen llegando. Esto es Comentando Sin Miedo en la República Dominicana, a través de Luna TV, Canal 53, y a través de La Tora TV, Canal 69, cubriendo efectivamente todo el territorio nacional.